En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El mundo busca líderes. La Iglesia necesita de líderes. Siempre bueno recordar la etimología. Líder es una palabra tomada prestada del inglés, del verbo to lead, que significa guiar, ir delante. Y el primero que nos invita a ser líderes es Jesucristo. Cuando dice, brillen así vuestras buenas obras, para que la gente, viéndolas, dé gloria al Padre Celestial. Cuando nos llama a lámparas, cuando dice que nosotros hemos de ser luz del mundo, nos está invitando claramente a ser líderes. Pero ser un buen líder no es algo fácil. Ser un buen líder tiene muchas exigencias. Y si estamos hablando específicamente de un liderazgo católico, yo creo que hay exigencias particulares. Algunas de las recomendaciones que vamos a dar quizás pueden servir para muchos ámbitos de la vida, liderazgo empresarial o el liderazgo de un docente, de un académico, pero nuestra atención claramente es liderazgo católico. Es decir, personas que hagan realidad en su vida el Evangelio y que muevan a otros y guíen a otros para que también ellos vivan el Evangelio. Ese es el espíritu de estas reflexiones. Vamos a tratar de ser muy concretos con 12 claves específicas. Ustedes han recibido una hoja que tiene el resumen y esa misma hoja pues queremos que acompañe esta conferencia. Si ustedes miran esas hojas, si ustedes miran esas claves, se dan cuenta que las 6 primeras tienen que ver más con dimensiones de adentro. Y las 6 últimas, o sea, de la número 7 a la 12, tienen que ver un poco más con la dimensión hacia afuera. Porque nos guían las palabras de San Pablo a Timoteo. San Pablo le decía a Timoteo, cuídate tú y cuida la doctrina. Cuídate tú, esa es la parte del adentro. Cuida la doctrina, es lo que tú les vas a dar a otros. Eso hace referencia al afuera. Cuídate tú y cuida la doctrina. Entonces, empecemos examinando algunas de estas claves. La primera, y en cierto sentido la que le da ritmo a todo lo demás, es el órgano más necesario para avanzar es el corazón cuando sueña. Esto quiere decir que la persona que está satisfecha no sirve para líder. El líder tiene que tener una insatisfacción. Tiene que sentir que el estado actual de cosas no le gusta, no le convence. Y tiene que pensar, si va a guiar a otras personas, que lo que está diciendo, pues también es útil para esas personas. Es decir, que ellas, de algún modo, necesitan ese cambio o ese paso que se va a dar. Si uno está contento con lo que uno ve hoy en la juventud, o en la familia, o con los niños, o con los religiosos, si uno está contento, jamás será líder. Más bien, seguramente uno será un peso muerto, por no decir un lastre. Porque cuando alguien quiera cambiar las cosas, uno será de aquellos que dice, ¿pero para qué si estamos bien así? El líder es una persona que tiene una dosis de descontento. Pero si se queda únicamente lamentándose, quejándose o agrediendo, tampoco es un líder. Por eso introducimos aquí esa palabra que yo creo que hoy se quiere mucho. Soñar. El órgano más necesario para avanzar es el corazón cuando sueña. Es decir, vemos una realidad que no nos convence en algunas cosas, que tal vez nos duele en algunas o muchas cosas, y soñamos, vemos que puede ser distinto. Por eso
el líder se va a enfrentar, necesariamente el líder se va a enfrentar con distintos tipos de resistencia. ¿Cómo qué tipo de resistencia? Pues precisamente la gente que dice que todo está bien. Y hay mucha más gente de la que creemos que piensa que las cosas están bien. Lo que sucede es que las personas, para decir que las cosas están bien, no dicen que están bien, sino dicen que son normales, que eso es normal. Cuando usted oye que una situación es normal, quiere decir que esa persona no está dispuesta a ayudar y que esa persona seguramente va a, de algún modo, frenar lo que se quiere hacer. Entonces, es absolutamente clave darse cuenta de la importancia de los sueños. No me convence lo que veo, creo que se puede hacer de una manera diferente y por eso me pongo en marcha. Junto al verbo soñar hay que poner otros verbos: desear, anhelar. Introduzco el verbo desear porque para nosotros católicos es muy importante si conocemos algo de Santa Catalina de Siena. Para ella es clave el santo deseo. Es de los pilares de su espiritualidad, el santo deseo, que es en buena parte esto: el ver a un Dios que ha amado tanto y ver a una humanidad deshaciéndose en medio de desgarramientos interiores, conflictos de familia, cadenas de vicios. Entonces es como si Catalina dijera: no tiene sentido, no tiene sentido que Dios nos haya amado tanto, que Dios nos haya dado tanto y que el mundo esté así. No tiene sentido que ya esté el antídoto y la gente siga envenenada. No tiene sentido que ya está la medicina y la gente sigue enferma. De ahí surge en Catalina de Siena la idea del santo deseo. Por eso es una gran inspiración para nosotros esta mujer, porque evidentemente ese santo deseo es lo que necesitamos aquí. Recuerda, junto al verbo soñar está el verbo anhelar, está el verbo desear, y eso tiene que volverse dentro de nosotros fuego. La expresión de ella es la que me encanta citar en su lengua original: la mía natura es fuoco. Mi naturaleza es fuego. Ella sentía que tenía que hacer algo. No es solo que hay que hacer algo. Solo se empieza a ser líder cuando uno dice: yo tengo que hacer algo. La frase graciosa, la frase chistosa para indicar el que está descontento pero no va a ayudar es que alguien haga algo. Cuando uno dice que alguien haga algo, uno no está dispuesto a hacerlo uno mismo. Entonces es necesario eso. Eso en cuanto a la primera frase. Primero, ese tema del corazón. Segundo, ¿y de dónde se alimenta ese corazón? La gente, llamémoslo así, en los intereses del mundo, casi que no necesita esta pregunta. Porque si eso te va a producir dinero, si te va a producir poder, si te va a producir popularidad, pues ahí está la respuesta. Pero resulta que a nosotros el camino del liderazgo católico lo que nos va a producir muchas veces es oposición, burla, contradicción, pues lo que hablábamos en algún momento de este encuentro. Eso es lo que nos va a producir. Entonces, este es un segundo principio clave. Uno necesita una fuente continua de poder. Una fuente continua de poder, porque uno se le va a descargar la batería. Esto no es que tal vez sí o tal vez no. Tenga usted la certeza de que a usted, como a cualquier otro ser humano, se le va a descargar la batería. Y eso significa que hay un momento en el que usted no va a tener ganas. No va a tener ganas de volver a convocar, no va a tener ganas de pensar más, no va a tener ganas de intentar más, no va a tener ganas de hablar. No va a tener ganas. Grandes hombres como el profeta Elías pasaron por eso. Usted recuerda la expresión del profeta Elías, está en el primer libro de los Reyes. Hay un momento en el que el hombre queda en cero motivación, y cuando queda en cero motivación, ¿qué es lo que dice? Señor, no soy mejor que mis padres, quítame la vida. Quiere decir, se le descargó completamente la batería. Por eso es indispensable el segundo punto. Nada eleva y endereza más la intención que un rato de profunda adoración. La fuente propia de nosotros es la adoración.
adoración del misterio de Dios, adoración que está en la humildad de su pesebre, adoración que está en la ofrenda de su cruz, adoración que está en su presencia escondida pero real en el sagrario, adoración que está en descubrirlo presente en las Escrituras. Si no se descubre y no se adora a Dios, si no se le adora, perdemos la fuente de poder. ¿Por qué insisto en adorar? Porque no es un tema solo de conocimiento. El conocimiento es un medio. Es un medio que puede servir o no servir. La adoración te acerca al fin, te anticipa el fin. Ojo, el solo conocimiento es medio, mientras que la adoración como tal es fin. Eso quiere decir que cada vez que te encuentras con el Señor en su presencia eucarística o meditando el Santo Rosario, leyendo las Escrituras en ese espíritu de oración, ese Dios que te encuentras ahí, ese Dios ya te anticipa. Por eso es tan importante en la enseñanza de San Pablo el tema de las arras. Él dice que el Espíritu Santo nos da las arras. Sabemos lo que son las arras en un negocio. Es una anticipación, una pregustación. Si uno no tiene ese espíritu de adoración, entonces no funciona. No es solamente prepararse, por ejemplo, estudiando, haciendo apuntes, tratando distintas cosas. Es adorar. La adoración tiene las características de un encuentro de amistad, de amor y de gratuidad. Y es la adoración, la experiencia de la adoración, la que más te puede ayudar a sentirte gratuita y maravillosamente amado. Sentirte integralmente amado, sentirte abrazado por todas partes, que Dios abraza todo tu ser, incluyendo la miseria que todos tenemos, eso es indispensable. De ahí va a salir realmente la fuerza. Entonces nuestra intención se eleva y se endereza a través de la adoración. Tercero, el amor encuentra caminos, o más frecuentemente los hace. Esa es la tercera clave que encontramos aquí en el liderazgo católico. El amor encuentra caminos y si no los encuentra, los hace. Esto va muy relacionado con otra expresión que vamos a tener más adelante sobre el tema de los obstáculos. A ver, la idea, ¿cuál es esta? Es muy importante que tú examines si tú quieres llegar a la meta o si tú simplemente quieres, como se dice, salvar la cara. Me explico. La persona que ama quiere llegar hasta la meta, hasta el resultado. ¿Y el resultado cuál es? Pues cada uno de acuerdo con su apostolado específico, cada uno de acuerdo con su tarea, cada uno de acuerdo con su ministerio, tendrá que saber cuál es ese objetivo, alcance, meta, como lo quieras llamar. Cada uno lo puede saber. Pero el tema es hasta llegar allá, hasta llegar. En ese sentido, algo maravilloso del amor es que el amor es intransigente en cuanto a la meta. Intransigente. Y si usted examina lo que es o lo que son otras expresiones de amor, usted se da cuenta que el amor es intransigente hasta que logra lo que quiere. Y si no lo logra, pues se declara derrotado, pero no se queda contento. Una alegría mediocre, una alegría falsa, es algo que no cabe con el verdadero amor. El amor es hasta llegar. Entonces, por eso, la persona que ama no es únicamente, bueno, pero al fin y al cabo es buena persona conmigo. No. No se trataba de que fuera buena persona conmigo. Se trata de que me ame. Y seguramente eso va a tener expresiones físicas. Se trata de que me bese. Y si quiere hacer hogar con esa persona, se trata de que compartamos la vida. Se trata de que compartamos nuestra economía, nuestros cuerpos, nuestro afecto. O sea, hay que llegar hasta la meta. Y si la persona no llega a la meta porque hubo un problema, porque hubo un obstáculo, porque algo no dejó,
pues a ver qué hacemos, pero hay que llegar a la meta. Ese llegar a la meta es sello del verdadero amor. Y si pasó un obstáculo y si esto no funcionó, pues seguir lo que algunos llaman la ley del agua, que dicen que el agua siempre encuentra un camino. El agua, y eso si no pregúnteselo a los que reparan filtraciones en las casas, es desesperante el tema de las filtraciones, porque tú le tapas aquí al agua y el agua, como dicen en Colombia, decimos en Colombia, se da sus mañas. Se da sus mañas. Nosotros tenemos gente que se da sus mañas, tenemos que ser gente que se da sus mañas, en el mejor sentido de la palabra. Pero es hasta llegar al resultado. Si no tienes el resultado, pues entonces lo que tienes son explicaciones. Entonces uno tiene que escoger. ¿Yo quiero resultados o yo quiero explicaciones? Uno tiene que escoger. Y el nivel del amor, llega un momento en el que el nivel del amor alcanza un punto, y ese punto es, ya no me bastan las explicaciones. Porque las explicaciones son para salvar mi imagen. Las explicaciones son para quedar bien, lo que algunos llaman salvar la cara. Las explicaciones son para salvar mi imagen. Pero yo no quiero explicaciones, yo quiero resultados. Yo quiero resultados. Entonces, el amor encuentra caminos, o más frecuentemente los hace. Normalmente, el principal pecado de un líder, me incluyo porque me ha pasado, es bajo amor. Es falta de amor. Falta de fuego. Falta de ganas. Falta de impulso. Falta de motor. Por eso viene el consejo número 4, la clave número 4. La clave número 4 dice, sin motor interior, somos juguetes de las circunstancias. Imagínese, por ejemplo, un muchacho que esté pero de verdad interesado en aquella chica. Está pero de verdad, es que él siente ella es, mejor dicho, no me presenten a nadie más, no pierdan tiempo conmigo, es ella y no es nadie más. Esa persona sabe que va a encontrar circunstancias adversas. Tal vez le cae mal al posible suegro. Tal vez hay distancia, tal vez hay diferencia de clase social, tal vez... Pero si hay motor interno, no son las circunstancias las que mandan. Cuando a uno lo gobiernan las circunstancias es porque el motor interno está bajo o a veces está roto. Esto es muy importante para evitar las excusas. Esto es muy importante para poder avanzar, porque así somos en todo. Como decía en una conversación que tuve una vez con mi hermano, estábamos del mismo lado, pero digamos enriqueciendo el tema desde distintas perspectivas. Como decía una vez con mi hermano, uno se da cuenta que la persona que tiene la motivación interior es la persona que finalmente llega. Uno tiende a usar esta expresión, no se me dieron las cosas. ¿Eso qué significa en el fondo? Que fueron las circunstancias las que mandaron. Pregúntale a ese hombre enamorado si las circunstancias lo detuvieron. Pregúntale al que quiere ser presidente de la República. A mí me impresiona mucho el señor López Obrador, el actual presidente de México. Ese señor no ha hecho nada en los últimos 30 años que no sea llegar a ser presidente. No ha hecho otra cosa que eso, intentarlo una vez, presentarse, luego denunciar las elecciones, porque fueron elecciones fraudulentas. Las únicas elecciones que no son fraudulentas son en las que él ganó. Esas sí no son fraudulentas. En ese momento ya se sanó. Todos los vicios de forma y de fondo se sanaron y ahora sí yo soy el presidente legítimo. Ese es el tipo de pasión que uno necesita para servir al Señor. Ese es el tipo de pasión. Si uno no tiene ese fuego, si uno no tiene ese motor interno, pues entonces uno es un juguete de las circunstancias. Y ahí es cuando uno dice, no se me dieron las cosas. Trate de excluir esa palabra, trate de excluir esa frase de su vida. Y trate de pensar en lo que hemos dicho también en la recomendación número 3, ese hacer caminos. Número 5. Saberse insuficiente o imperfecto es menos de la mitad de la verdad. Me encanta ese pensamiento. Por una parte, uno sí tiene que saberse imperfecto, por supuesto, y uno tiene que saberse incompleto.
insuficiente. Pero esa no es toda la verdad. Toda la verdad no es simplemente que usted es insuficiente o imperfecto. El hecho de que usted es imperfecto seguramente significa también que usted es perfectible. El hecho de que usted es insuficiente también significa que usted puede ser completado. Entonces, ser insuficiente o imperfecto no es toda la verdad. Si uno se detiene en que uno es insuficiente, por muchas razones, precisamente veíamos ahora estudiando estos personajes, y de hecho esa fue la norma en la Biblia. Si ustedes miran no solo los autores, los personajes que vimos, sino casi todos, ellos se reconocieron así, insuficientes, y se reconocieron imperfectos. ¿Qué es lo que hace a Moisés? No, yo no puedo, yo no sé hablar, yo no sirvo para eso. Pero Dios le dice, esa no es toda la verdad. ¿Qué es lo que hace Pedro arrojado a los pies de Cristo en la barca, allá en el mar después de la pesca milagrosa? Le dice a Cristo, apártate de mí, que soy un pecador. ¿Qué tal que Cristo hubiera dicho? Bueno, arrime la barca, entonces me voy. Pero Cristo no hizo eso. Sí, sí, Pedro, tú eres insuficiente, tú eres imperfecto, claro que sí. Pero estoy, así como yo estoy en tu barca en este momento, yo voy a estar en tu vida. Y el gran mensaje del Señor siempre es eso, ¿eh? Yo estaré contigo. ¿Cómo se despide Cristo en Mateo 28? Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esa es la respuesta del Señor. Finalmente, para esta parte interna, el número 6. Vamos con el número 6. ¿Qué dice? O el amor supera a la pereza, o la pereza asfixia al amor. Ahí estamos llamando pereza a una cantidad de males que nos acechan a todos. ¿Cómo qué tipo de males? Bueno, a veces es desmotivación, a veces es cansancio, a veces es desorganización, a veces es no se me dieron las cosas. Y la idea es, o el amor supera a la pereza, o la pereza asfixia al amor. O sea que no se puede ser líder sin declararle una guerra a la pereza. Uno tiene que declararle la guerra a la pereza. Porque uno sabe que ese va a ser el obstáculo. El obstáculo más grande no es que otras personas se opongan. No, eso ya, digamos que eso se da por descontado. Pero ¿sabes una cosa? También los que se opongan a ti, también ellos van a necesitar motivación. Y también a ellos se les va a acabar la motivación. También ellos se van a cansar. También ellos van a necesitar un motor interior. Lo que pasa es que el motor interior de ellos es para destruir y el motor interior de nosotros es para construir, pero ellos también necesitan motor interior. O sea que el problema es o gana el motor de ellos o gana el motor nuestro. O gana el amor que ellos le tienen, qué sé yo, al dinero, al placer, al poder o a lo que sea, o ganamos nosotros con el amor que tenemos a Cristo, a su sangre, a su espíritu, a la iglesia. La cosa es así de sencilla y así de clara. Entonces, no se puede ser líder sin declararle la guerra a la pereza. Uno tiene que declararle la guerra. Y eso significa que hay que ser diligentes, y eso significa que hay que trabajar. Y eso significa que uno tiene que ubicar más allá del deseo, y más allá del cómo me siento, y más allá del yo pensaba, más allá de todo eso hay que ubicar raíces más profundas. Dicho de otra manera, yo no puedo depender de cómo me sienta en un día determinado. Y eso lo sabe toda persona que tiene o ha tenido un trabajo. No me vengan a decir, yo pienso sobre todo en los que están en asuntos comerciales, gerencias comerciales y cosas de esas. Y porque, como decía Humberto de Romanis, el quinto maestro de la Orden de Predicadores allá en el siglo XIII, él decía que la predicación se parecía mucho al trabajo de los comerciales, a la gente que está en gerencias de comercio y en ventas. Porque en el fondo tú lo que quieres es convencer a la gente de algo. Y a mí no me vengan a decir los que trabajan en ventas, no me vengan a decir, todos los días me despierto más motivado para vender mi producto. No, hay días en que tú dices, qué pereza, y otra vez aguantar las malas caras, y otra vez la gente diciendo que no. Y sin embargo,
la persona no puede depender del entusiasmo. Esa es otra manera de leer esta sexta recomendación. El líder produce entusiasmo, pero no depende del entusiasmo. Claro que tenemos que producir en otros entusiasmo. Claro que tenemos que enamorar a las personas de Cristo. Pero nosotros no podemos depender de nuestro entusiasmo, porque ese es un motor que tiene muy corta duración. Bueno, esas seis recomendaciones que ustedes ven que dan vueltas más o menos en torno a la misma lógica, son las recomendaciones de tipo más interior. Ahora pasemos a algunas recomendaciones un poco más exteriores. Número 7. La tarea, a mí esta me encanta porque para mí ha sido todo un descubrimiento. La tarea que no tiene un quién, un cuándo, un dónde y un con qué, estoy poniendo por lo menos los cuatro grandes requisitos. Hay más, pero toda tarea debe tener esas cuatro cosas, porque la tarea que no tiene esas cuatro cosas, no se va a hacer. Si usted tiene una tarea maravillosa, ustedes me han oído esa expresión porque es que se me quedó desde mi adolescencia con un sacerdote que iba a celebrar misa allá a la parroquia donde estaba mi familia, Barrio Los Andes, Bogotá, Colombia. Me acuerdo de ese padrecito que utilizaba mucho la expresión ¡qué bonito sería! El qué bonito sería nunca va a ser. Qué bonito sería nunca va a ser. Las cosas van a ser, es decir, van a suceder cuando tengan por lo menos un quién las va a hacer, cuándo se van a hacer, en dónde se van a hacer y con qué recursos se van a hacer. Le repito, la lista no es exhaustiva, pero ya con esa lista usted se defiende bastante. Se necesitan por lo menos esos elementos. Entonces, una cosa que yo he hecho, no la hago todo lo que debería hacerlo, pero por contar aquí tips, una cosa que yo hago es, todo lo que yo quiero que suceda tiene que existir en mi agenda. Yo he descubierto que lo que no existe en mi agenda no existe, para mí por lo menos, no existe. Voy a escribir un poema. Ah, bien. A los 60 años voy a escribir un poema. A los 80 años hubiera querido escribir un poema. Y se acabó la vida y no escribió su poema. El poema, por decir una cosa, el poema tiene que tener una fecha, tiene que tener una hora, tiene que tener un quién. Tiene que tenerlo, porque si no aparece eso, si no tiene eso, no existe. La tarea que no tiene el quién, el cuándo, el dónde, el con qué, no existe. Y esto es de lo más práctico, ya estamos en consejos prácticos, esto es de lo más práctico para los ministerios. Y enseñen, por favor, eso a sus equipos, enséñenlo. Enseñen que sus equipos tienen que tener esto. Enséñenle a la persona que si no tiene en su agenda escrito algo, entonces no va a servir, no se va a hacer. Tiene que estar ahí, tiene que existir en su agenda. Séptimo, ese era el séptimo, octavo. Esta es una precisión que me encanta porque ya nos va poniendo en una ruta de crecimiento. Es la famosa distinción, no es mía por supuesto, ustedes saben que yo tomo de muchas fuentes, la famosa distinción entre eficacia y eficiencia. Esa distinción es muy interesante, suelen estudiarla pues en temas de administración y todo esto. Sé que tengo expertos en el auditorio, pero me perdonan, yo comento aquí lo que pude aprender. Eficacia es alcanzar los objetivos. Lo que logra el objetivo, eso es eficaz. La eficiencia es la optimización o maximización de recursos. Eso quiere decir que es más eficiente el que logra lo mismo, pero tal vez con menos esfuerzo, con menos tiempo, con menos personas, etc. Uno puede pensar por qué la eficiencia es importante. Uno puede pensar qué es lo que hace que la eficiencia sea importante, porque la eficiencia dice maximizar recursos. Pues es que es importante porque los recursos no son infinitos. Es importante porque tú, por ejemplo, tienes que dividir, lo mismo que yo, tú tienes que dividir tu tiempo, la torta de tu tiempo, la tienes que dividir en demasiadas cosas. Y yo no quiero que tú te pierdas de nada de lo que está ahí. Si eres una persona casada, tú necesitas tiempo con tu pareja. Tú necesitas gastarle tiempo a tus hijos. Tú necesitas tiempo para cuidar tu salud. Tú necesitas tiempo para hacer tus diligencias, que decimos en Colombia, como por ejemplo pagar deudas o cosas de esas. Y ese tiempo también va a existir en tu agenda.
En Bogotá, si uno va a hacer una diligencia que implique salir de la casa, todos sabemos que van a ser 3, 4, 5 horas. Fácilmente se le va a uno una mañana o una tarde en cualquier cosa que implique moverse. Esa es la realidad de una ciudad como Bogotá. Entonces, esto quiere decir que cuando hablamos aquí de eficiencia, es que la eficiencia también es necesaria. La eficiencia también implica cómo gastas tú el tiempo de la gente. Es decir, la gente tiene que sentir que las reuniones son eficientes. No tienen que ser extenuantes, tal vez aquí nos estamos pasando en esta convivencia, porque obviamente se siente el cansancio, es fuerte el trabajo, pero las reuniones tienen que ser eficientes. ¿Por qué? Porque si la reunión es eficaz, pero la reunión no es eficiente, quiere decir que tú le malgastaste tiempo, fuerzas, energía, recursos a las personas. Y si tú les malgastaste tiempo, en alguna parte de su corazón o de su cabeza queda, me hicieron perder tiempo. Y eso quiere decir que la próxima reunión, entonces, es una reunión a la que yo voy con un poquito menos de ganas. Y después de que en todas las reuniones me hacen perder tiempo, me hacen perder fuerzas, entonces seguramente yo digo, mejor como que no. ¿Sabe qué? Mejor no juego. O sea que las dos cosas son necesarias. Eficacia, que es lograr los objetivos, llegar a la meta, y eficiencia, que es llegar pero con una maximización de los recursos. A ver, sin que esto se nos vuelva tampoco una especie de obsesión o que se nos vuelva una especie de obstáculo, porque una persona que está demasiado centrada en la eficiencia puede perder ese toque humano, puede perder ese toque cálido, puede perder ese toque de humor que también se necesita. Si uno llega, si la persona llega y uno está algo así como tratándolo como una máquina, pues eso tampoco es agradable. O sea que hay que tener un balance inteligente en todo esto. Bueno, muy bien. Eso con respecto al número 8, eficacia y eficiencia. Número 9. El número 9, bueno, todos nos interesan. Dice así: la madurez empieza cuando uno puede trabajar con empeño en algo que no nació de uno. Con el debido amor y respeto a nuestra gente más joven, que gracias a Dios tenemos varios jóvenes aquí, un pecado de juventud, que es muy frecuente en estos temas de liderazgo, es que uno lidera con súper entusiasmo lo que a uno se le ocurrió. Es muy humano, es muy comprensible. Entre otras cosas porque cuando somos niños, adolescentes, jóvenes, estamos estrenando vida. Y cuando uno está estrenando vida, uno está midiendo sus fuerzas. Todos hemos visto esos documentales que presentan animalitos, por ejemplo, cachorros de león, o presentan gaticos, o presentan pájaros, y siempre están ensayando sus fuerzas. Uno, me acuerdo, ahora tengo aquí en mi mente una película que mostraba sobre el crecimiento de los leones. Y entonces, ¿cómo los cachorros ensayan peleas? Se ponen a pelear. No se hacen daño, pero ensayan peleas. Están probando sus fuerzas. A ver, ¿cómo atacaría yo? Entonces, cuando uno es muy joven, uno tiene esta tendencia de probarse a sí mismo. ¿Soy capaz de hacer esto? ¿Soy capaz de lograr esto? ¿Podría yo lograr esto? Muchas veces en nuestra juventud tenemos esa clase de aspiraciones que son legítimas. No es que eso esté mal. De hecho, esa es fuerza de novedad, esa es fuerza de creatividad, que vale mucho. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que así no se hace equipo. Es decir, si cada persona está simplemente queriendo liderar lo que se le ocurre, jamás tendremos unidad. Entonces, madurez es que la idea no se me ocurrió a mí. Tal vez tampoco es la idea que más me gusta. Yo lo hubiera hecho de otra manera. Yo no lo hubiera planteado así. Pero bueno. Entonces, equipo, vamos a trabajar. Ahí mandaron unos objetivos. Claro, tú eres el primero que ya desmotivó a la gente, eres el primero que ya frenó a la gente. Hacer nuestros propósitos, metas, objetivos, tareas que no se nos ocurrieron y que tal vez no son los que más nos gustan, es indispensable para que cualquier organización pueda crecer. Sin esto, lo único que existe es el protestantismo. Ustedes saben que cada uno que se va entusiasmando, va organizando lo suyo. Entonces ya no me gusta como este predica, sí, mucho texto bíblico,
pero el Espíritu Santo hoy está dando profecía y yo creo que yo soy un profeta, entonces aquí está el profeta que les va a hablar, entonces yo organizo lo mío y ya hice mi grupo de profetas. Pero dentro de mi grupo de profetas hay otro que dice, no, este señor no tiene en cuenta los medios nuevos de comunicación, no sabe nada de redes. Yo voy a hacer mi grupo de las redes. Y así se multiplica hasta la náusea el protestantismo. Es necesario aprender a trabajar con empeño en algo que uno no ha pensado, en algo que a uno no se le ha ocurrido. Y esa es la madurez. Y un líder tiene madurez, porque el líder que no tiene madurez tiene secta. Y el líder que tiene secta, pues obviamente no puede trabajar con otros, porque únicamente quiere hacer lo suyo. Pasemos al punto número 10. Normalmente, esto es como repetir lo que habíamos dicho antes, normalmente la energía que se gasta en explicaciones se le quita los resultados. La energía que se gasta en explicaciones se le quita los resultados. Por esto es muy importante que uno se sitúe mentalmente en el tiempo. ¿Qué va a suceder en este momento o en este otro momento o en este otro momento? Es decir, no qué voy a decir, porque lo que voy a decir es una explicación. Si por ejemplo uno va a hacer una grabación con una cámara y uno dice, bueno, ahí les quedará por lo menos el sonido. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona ya tiene preparada, ¿qué? La explicación. Ya está la explicación, ya está la excusa. Bueno, ahí quedó por lo menos. Quedó. El sonido quedó por lo menos. Ahí les quedó su sonido. Entonces uno necesita pensar en el resultado. ¿Qué hacemos para que esto suceda? Pero a uno no se le puede olvidar el número 11. Atención al número 11. ¿Qué dice el número 11? La capacidad de fascinar a otros es cualidad de los verdaderos líderes. Entonces, el líder tiene dos ojos y no puede, por favor, volverse ni miope, ni presbita, ni tener estrabismo, ni tener tampoco la condición del que es visco. Los ojos del líder están mirando. Con un ojo está mirando, hay unos objetivos, y con otro ojo está mirando, hay unos corazones. Hay objetivos para lograr y corazones para fascinar. El líder tiene que tener esas dos cosas. Y si no se logran las dos cosas, no se puede. De nuevo, yo apelo a la experiencia de los que están en el mundo comercial, no importa cuál sea tu área de trabajo. Es eso. A ti te toca eso. Tú no puedes simplemente ser bellísima persona, todo el mundo me quiere. No sé, ahora salgo a la calle y todos me saludan, es increíble. Bueno, pero ¿qué negocio cerró? Porque esa es la expresión, ¿no? ¿Es bueno para cerrar negocios? Bueno, cerrar, así que se diga bruto cerrar, no. Pero usted viera a la gente, mire, me quieren, de hecho me regalaron un peluche, o sea, la gente... O sea, los tengo aquí. Sí. Hay que fascinar corazones, pero hay que lograr resultados y no explicaciones. Fascinar corazones, hay que enamorar los corazones, pero hay que lograr los resultados. Y son los dos ojos. Y acuérdate que los ojos nuestros, pues en condiciones usuales y normales, van juntos. Entonces, al mismo tiempo estoy logrando y fascinando, ¿no? Logrando y fascinando en todas partes. Y ese es el líder. Si le falta el logro, mira, es increíble que estés con nosotros y que colabores con nosotros, pero no eres líder. Quizás el Señor te está llamando y no lo eres. Quizás. Si la persona está logrando resultados, pero no está fascinando, sus resultados serán cortos y a corto plazo. Y en realidad está quemando recursos. El recurso más importante para nosotros, pues, es el primero que pusimos. El primero que pusimos fue el corazón. Y ese corazón no es solo el tuyo, es el de ellos también. Entonces, si tú quemas el corazón de una persona, quemaste un recurso no renovable. Bueno, vamos a decir, muy difícilmente renovable. Porque casi siempre cuando una persona siente que se le salió, como decimos en Colombia, es que se me salió,
Quiere decir, ya no me convence, quiere decir, ya no me entusiasma, quiere decir, ya no me enamora, quiere decir, ya no quiero. Es muy, muy difícil recuperar esa fuerza. Acuérdese lo que veíamos también de Moisés. ¿Cuál fue el peor obstáculo para Moisés? Que en 430 años en Egipto, la gente ya había perdido todo fuego. Fuego de amor por las promesas de Dios. Como ya habían perdido todo fuego de amor, el problema para Moisés era muy grave. Por eso él a veces sentía que estaba cargando todo ese pueblo. Él lo dice, ¿acaso yo tengo que cargar todo este pueblo? Por eso, porque la gente había perdido el fuego. Entonces, la persona que se concentra solo en resultados y vamos a lograr esto como sea, lo logra, probablemente lo logra. Lo logra una vez, dos veces, tres veces, no creo que pase de ahí. Lo logró, pero quemó a la gente. Lo logró, pero los alejó. Lo logró, pero destruyó un recurso muy difícilmente renovable. No vamos a decir que no es renovable, pero muy difícilmente renovable. Me acuerdo un ingeniero norteamericano que hablaba sobre este tema, pues ahora tan importante, ¿no?, de los combustibles. Y entonces, hablando de combustibles, él decía pues que los combustibles de origen fósil son no renovables, ¿no? Entonces, el que lo entrevistaba, pues le preguntaba un poco sobre qué significaba eso. Entonces, él explica que son restos orgánicos y que con el paso del tiempo... Y entonces, la pregunta un poco tonta, ¿no?, del entrevistador. Pero entonces, si son de origen orgánico, ¿se podrían renovar? Y le dice, sí, claro, puede ir enterrando sus dinosaurios, ¿no? Y a ver cuántos millones de años se necesitan para que de ahí salga otra vez petróleo. Entonces, yo tomo esa comparación porque me pareció muy simpática para decir que lo mismo pasa con los corazones. Tú quemas un recurso que es el fuego, el interés de una persona, y sí, lo puedes recuperar, pero ve enterrando tu dinosaurio, ¿no? O sea, ¿cuánto necesitas para que otra vez esa persona responda? Por eso nosotros tenemos que acercarnos al misterio de cada persona con pies descalzos. Tenemos que acercarnos a cada persona con un amor muy grande. Tenemos que acercarnos con un respeto muy grande, porque corazón quemado, corazón perdido. Pero no se nos olvide que, sí, muy bien lo de los corazones, ¿cómo es? Corazones fascinados, pero resultados logrados. Hay que lograr resultados también. Ese era el número 11. Y finalmente, pues una clave, la clave número 12, que no nos podía faltar, es indispensable seguirse preparando y seguir mejorando. Esto no agota el tema, ni mucho menos. Esto es apenas unas indicaciones. Y es muy bueno irse uno capacitando, ir uno mejorando. El mejorar no es solamente llenarse de conocimientos teóricos, como puede ser, qué sé yo, más estudios, diplomados. Eso importa y eso puede hacer mucho bien. Pero ¿sabe cuál es el conocimiento principal? El conocimiento que usted tenga de su gente. Que usted sepa, esta persona, cuál es su lugar, cuál es su historia. Y si esa persona se siente conocida, se siente amada, se siente aceptada también, yo te puedo asegurar que esa persona que se siente así es una persona que va a trabajar a favor tuyo. Lo nuestro es ir sumando, lo nuestro es ir creando esa palabra tan bonita que hoy se utiliza tanto, sinergia. Lo nuestro es ir conectando fuerzas, eso es lo nuestro. Y a medida que eso se va logrando, las cosas van cambiando. Bueno, ahí tenemos estas sugerencias de liderazgo católico. Yo quise que las hojas las recibiera cada uno y cada una, porque sería muy bonito que usted pusiera esa hojita por ahí en algún lugar de su espacio visible. Si le parece. Sería muy interesante que usted pusiera por ahí esa hojita y de vez en cuando usted se acuerde de estos puntos y se acuerde que realmente podemos ser mucho mejores líderes de lo que tal vez hemos sido hasta este momento. Que Dios el Señor nos ayude para gloria suya, porque nos ha llamado, nos ha cautivado con su amor y es Él el que nos ha puesto a soñar, el que nos ha puesto a desear con fuerza, con fuego, un futuro distinto. Gracias a Dios, lo que vemos no nos convence. Gracias a Dios, lo que vemos nos duele. Ese es el síntoma de buena salud. Ahora lo que toca es
con esta preparación y mucha más, disponernos para servirle. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.